Y bienvenido a Nueva York de noche. I'm your host BB Sounds. Don't forget to hit like, comment, subscribe. Prenda la notificación porque estaremos regalando una pasola cuando lleguemos a los 2000 seguidores. Y en el día de hoy, un día especial, súper especial para mí. Simplemente porque le voy a dar la razón. Cuando yo inicié a hacer entrevista, una de las primeras personas que sin problema, sin decirme no, que sí, sin darme la vuelta, me dio una entrevista, mi hermano. Chaca, it's Shurulu. Yeah, ¡Churulú! <laughs> oh, ah, ¿Y cómo le va a todo a mi brother, Chaca? manito, Ya tú tu, ves, manito, metiendo me mano. Súper feliz que vol volví para Nueva York, ¡finally! Nítido. Tenía seis meses sin cruzar para allá, yo ni me lo creía, pero el tiempo vuela, bueno, el, tiempo, el, tiempo no, el tiempo no respeta gente, manito. No respeta. ¿Sabes, Chaca? Qué bueno que tú comenzaste diciendo eso, porque um, eso fue algo que yo vi. Yo vi como que tú te desapareciste en Nueva York y apareciste en, en, en Miami, Santo Domingo. Yo veo como que hay un trampolín ahí. Eh, explícame sí. de esa, esa movida que tú diste, eh, que te mudaste para. <coughs> bueno, para... Eh, como te digo, hubo un par de. Me llegaron, en verdad, par de revelaciones en el sentido de que. Antes, vamos a decir un ejemplo, yo me metí en pila de lío porque yo no le hacía caso a, lo, a, los, a los hints. Okay, a, la, okay. a la vaina que, a, la, 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 que las indicaciones sí como que hay, <laughs> lleg, lleg, llega un momento donde como que dios te da una señal como que esa sí, señal sí, sí. así y uno no le hace caso y te pasa la vaina entonces cuando, cuando tuve la señal y le hace caso después tú te das cuenta que tú dices coño y eso fue lo que me sucedió a mí me pasó tres veces donde I almost had a near death situation mm. in a ti con al, alguien, un, pro, un problemita, me imagino. No, no no mío, sino confusión y vaina. Llegó a, un, a una vaina donde le sacan cañones a uno y de todo. ¿Tú me entiendes? A ti, a Chaca. Sí. Entonces, eh, acabo de comprar un vehículo y a, lo, y a los tres días voy al gimnasio y lo parqueo en un sitio y el único carro que está desbaratado es el mío. Alguien, alguien le rompió los vehículos. Tú, ¿Tú crees que están para ti, eh? ¿O pues, eso fue sin querer? ...maybe fue sin querer, pero cuando tú ves el, el... ...el... damage, tú dices, eso no fue sin querer. Eso fue alguien que también. Y después a mí. tú miras todos los otros carros y tú dices... ...mierda, pero todos los carros están enterecitos. ¿Pero eso fue lo que te... lo que te propulsó a irte a Nueva York? No. Okay. Fue una de las razones. Okay. Entonces... ...lo que me propulsó fue que ya yo quería un cambio de vida. Yeah. Eh, Normal. Ya, ya yo estaba a punto de tener a mi hijo... ...y yo no quería criarlo en el... en el mismo environment que yo me crié. Me hubiese gustado tenerle... Tenerle, eh, darle la oportunidad de que se críe en otro lugar y, y, no, y, no, y yo empezar de nuevo en el sentido de, de estacionándome musicalmente para allá. Y, y como ya yo soy un artista encaminado, que me conoce mucha gente, se me hace más fácil, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Eh, me llama la atención componer para los y eso ya yo lo hago por abundancia, ¿tú me entiendes? Porque... Eh, eh, hay muchos artistas que requieren eh, lírica. Sí, sí, yeah, normal, y, normal, normal. Y yo, y eso no se me acaba, me. yo no termino con eso. Sabes, tú, tú mencionaste a tu hijo, um, y eso era una pregunta que yo te quería decir, porque uh, yo vi que en uh, uno de, de, de tus, tus últimos discos, hace un, un tiempo atrás, uh, tú tuviste una carátula con, con tu hijo. Um, ¿Es el chaka que nosotros juntó como en el futuro un chaka más enfocado en la familia? ¿O simplemente eso fue prácticamente el, el, el momento de aprovecharte? Tú estás hablando del cover de, de Pretenden, ¿verdad? Yeah, que tú tienes okay. tu hijo like with you. Bueno, la, eh, eh, Pretenden es el sentido, porque hay una lírica que yo digo, una barra que yo digo en esa canción. Yo digo, eh, como que nada más, nada más, yo, nada más estoy con Jordan, que yo nada más estoy con Jordan y Dios, como básicamente, no, we're just us, it's yeah. us, it's us against them, type shit. So, Entonces, yo lo hago en un sentido de que de que tenía sentido de poner al hijo mío en, and it, and it en, en la imagen para que ellos entendieran bien porque hay mucha gente que dice que yo digo el nombre Jordan y piensan que yo estoy hablando de Michael Jordan yo estoy hablando del hijo mío sí, sí, entonces okay. yo le puse le, se le puso Jordan porque él es la cabra y es de go básicamente like en, y yo tengo un un attachment con el número 23 okay. ¿Me entiendes? Que creo que mucha gente tiene, tiene como ese, ese ape, a, apegado a ese nombre. A ese número, tú dices. A, a ese número, perdón, perdón. Eh, yo, un ejemplo, yo nací noviembre 23, ¿verdad? Eh, eh, yo nací noviembre 23, okay. ya automáticamente eh, me, eh, ese, ese número me, me va. En, entonces, aparte de eso, eh, para mí como uno de los números más bacanos que hay, el 23. El 23, como que es un número tiene problema. tiene como un significado, es. como entonces yo soy fanático de todos los deportistas que tienen ese número. ¿Tú me entiendes? Ese número me sale en muchos lugares. Es como que ese es mi número. Por eso le pusiste el nombre a, al niño. Jordan. Jordan. Nah. Pues no le iba a poner 23. Si le pongo, <laughs> si le pongo 23 sequillas... <laughs> pero puede. Tú so, <risa> so, <risa> so, <risa> tuvo que ponerle Jordan. Pero oye, yeah, tú me entiendes. So that, that's, where, that's where that came from. Entonces, la otra razón por la cual yo involucré al hijo mío en ese proyecto fue... Que yo quiero que... Me, me gustaría en verdad que él se enamore de la música. Porque... Okay. You want, ¿Tú quieres que él siga la música? Honestamente, deep down I don't, okay. but at the same time I do. because eso, eso es lo que yo hago. Te hago la pregunta porque um, mucho, muchas de las veces cuando un padre um, sigue, abre un camino, muchas de las veces el, el niño o, o la niña uh, le dicen que esos zapatos son demasiado grandes para el, el, el calzar. Um, so no sé si, si tal vez tú tal vez te sientes de esta misma manera. Tal vez he's gonna have to ...Cover some Big Shoes porque Chacan, um, y qué bueno que estamos en vivo ahora. Tú eres una leyenda de Nueva York y una Thank persona you. que um, no creo que vuelva a nacer otro Chaca. Y te, bro, y te lo dije, y de en para atrás a, 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 a la entrevista con Chaca, que fue una de, la, de mis favoritas porque fue la más larga, una yeah, hora. Claro, claro, um, yeah. eh, y, y, y usted siempre eh, se, se ha mantenido como firme y, y, y. ¿Cómo te digo? Eh, eh, above water. ¿Tú me entiendes? Mm. Siempre, siempre arriba del agua. Nunca... Mi carrera siempre ha sido... Bueno, mi vida siempre ha sido llena de obstáculos. Pero a través de esos obstáculos, yo siempre he encontrado la manera de mantenerme firme. Mm. ¿Tú me entiendes? Yo tengo mucho de qué hablar porque yo paso por muchas cosas. Okay. ¿Tú me entiendes? La gente dice, coño, bueno, no se te acaba la letra. Es que yo paso por, por cosas que yo tengo de qué hablar. Porque okay. yo, yo, yo estoy viviendo y mi vida está llena de retos y Dios me diseñó así y yo no tengo problema con eso porque yo nunca he sido fanático de lo fácil tampoco yo soy yo sé que lo que lo que viene rápido se va de una vez a sí mismo tú me entiendes sí, sí. So, ya yo entiendo esa parte y ya por eso tú me entiendes ahora yo digo entonces yo amo lo que hago yo sé que en el mundo no hay una persona que dibuja como yo entonces, yo, yo, mi misión es darle mi talento al mundo. El mundo que vea lo que yo sea, sé hacer y que se den cuenta que yo soy el único que lo puede hacer así. ¿Tú me entiendes? Que hablando de, de darse cuenta, eh, yo no te notamos todo, porque obviamente sí. ya nada, nada es secreto. Um, sí. Que Rochi, um, eh, lo, eh, ustedes como que se toparon, se vieron, yeah. se tiraron una foto y, y él los reconoció a, a usted. Hablemos yeah, eh, yeah. un poco de cómo se eso a cabo. Eh, Rochi es un tigre bacanísimo, loco. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Increíble como el artista que estamos apegados es uno de los artistas más bacanos a nivel de persona. ¿Tú mm. me entiendes? Importante. Sí. Y el loco, desde que me vio, me. Coño, loco, tú no sabes lo, 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 lo mucho que tu música nos inspiró a nosotros. Eh, tú eres una motivación, tu eres, eres, eres duro Manito, una leyenda, loco, nosotros te hemos seguido, ah, que sí, ok, y tú sabes, le preguntaba al boño, tú, tú crees que chelcha, pregunta a los tigres, ah, y yo, y yo me montaba, no, Manito, tú eres jerarquía, ah, que sí, ok, y fue un respeto como tan bacano y, y bacanería, y tú sabes, y estamos fumando, y estamos en trip, y estamos así, teniendo conversaciones de la vida que no tenían ni nada que ver con música. Y fue como una vibra bacana. Y el, y, y el... loco me dijo para grabar. Yo le dije vamos a hacer... Vamos, vamos a grabar. Vamos a hacer para par los oídos. Que yo sé que entre nosotros dos mm. va a salir una bomba de ¿Eso se habló? ¿Se y ¿Se habló de, de que se iba sí. a, a trabajar? Sí, claro. ¿Algo claro. que se, se va a esperar o, o ya claro. se trabajó? Bueno, no. Eh, 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 a, los otros lo iban a hacer en el último viaje mío. Pero yo tuve que venir para Estados Unidos breve. Y ahora cuando yo vaya en el próximo trip es que se va a dar esa vuelta. Ya. Con Dios mediante. Qué bien, qué... Uh -huh. ¿Sabes? Um, ahora que vives en, en Miami y ves a Nueva York de, de, de allá para acá, ¿cómo tú ves el movimiento de, de, de Nueva York? Y te, te hago la pregunta porque tú, tú puedes hablar. Tú no, no eres un, una como persona el derecho. por derecho. derecho. ¿Sabes? No eres una persona que, que, que es, va a hablar por hablar. No, tú, tú eres una persona que puede hablar. ¿Cómo eh, tú ves el norte? El norte yo lo veo como... No quiero, no quiero usar la palabra perdido porque en verdad no quiero que suene como que una tiradera, no quiero que la gente diga, ah, tiradera, lo no que sabe lo que está hablando. Ah, que yo sé lo que estoy hablando. Okay. ¿Tú me entiendes? Eh, yo fui uno de los que destapó de, de la lata del movimiento de Nueva York. Yo, yo eso fui uno sí es de Sí, verdad. Esos. Un pionero. ¿Entiendes? Eh, yo lo que lo veo es como que tenemos que salirnos de la película que tenemos en la cabeza. ¿Te explico un poco de la película en la cabeza. Nosotros nos criamos escuchando hip hop, escuchando rap en inglés. Okay. Entonces, sabemos mucho que aquí en Nueva York, en el norte, que queremos imitar o vivir la misma vida o hablar de lo mismo que lo que hablan ellos en inglés. Okay. ¿No ¿Me entiendes? Que, no que no, no quiero decir que es normal, pero... Uh, this is where we're from, so yeah. it's no, okay, okay if you want to go English, you know? No, no, no. What I'm saying is... El, el estilo de vida como oh, tú sabes, okay. ellos quieren ellos, compararlo mucho sí un ejemplo okay. ellos aceptan lo de la ganga tú me entiendes ellos mm. lo aceptan es aceptable re representa bandera tú me entiendes los Bloods los Crips pero el mundo hispano no tolera eso so, en verdad eso son cosas que tenemos que también tener cuidado cuando nosotros queremos decir que no queremos pegar pegar mundial porque eso no puede teñir mm. la carrera eso sí. tenemos que estar tenemos que saber lo que estamos promocionando, sí. ¿tú me entiendes? Una. Segundo, yo veo que mucha gente habla que están pegados. "Oh, sí. yo estoy pegado, que yo estoy metido." Y yo digo, "¿Pero qué es lo que significa eso que tú mm. suenes entre los condados? Porque en Filadelfia no saben quién tú eres." Mm. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que entender y saber que tú tienes que tener tu ego como artista, pero también tienes que tener los lo pies en la tierra y saber en la realidad que tú estás viviendo. Mm. Porque cuando tú eres una persona que está viviendo algo, pero en tu mente tú estás viviendo la película del otro, tú no, tú no, tú no, me, tú no le das para adelante porque ya tú piensas que tú estás adelante. Tú te enfocas en, en lo del otro. Entiende, No, no en lo del otro, sino en tu mente. Eh, you are a character, you are avatar up here. Okay, but okay. the real person, you're ignoring. You're ignoring the real person. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yeah. Y mucha gente está viviendo así, como oh, no, que, yo, que me metí, que no, que tengo siempre. Loco, esos números están trabajados. ¿Tú me entiendes? Soy, Cuidado, chaca, porque usted es una leyenda y está diciendo algo aquí muy, muy, muy no, grande. No, no, no. ¿No te crees que en el, verdad. en el movimiento todo el mundo está jugando con los números? No, no, en el movimiento, no, en el, en, en todos lados. ¿Tú me the, entiendes? Everybody en la música, en, en period. Yeah, yeah. Beyoncé y toda esa gente. I'm not going to say them porque yo no lo he visto. Yeah, yeah, okay, okay, ¿Tú okay, me entiendes? Okay. Yo no lo he visto. Pero, esa eh, es la neta. ¿Tú me entiendes? Pero no, tú sabes, no en verdad... Ese no es el enfoque, pero sino un, lo que quiero Pero una creo pregunta. Decir. Y excuse me, me gustaría debatir esto con usted, <laughs> claro, que, bueno. que usted es una persona que, que, que puede hablar. ¿Usted no cree que para ayudar su carrera is, that's not something, ok? Like... No, no, no. It's, I don't know, I don't know. I, I, I really... I'm, I don't want to judge it, ¿tú me entiendes? Porque todavía no lo entiendo muy bien, pero... En, todo el mundo se ayuda. ¿tú me todo el mundo se ayuda. El, yeah, el, el, yeah, el yeah. punto que todo el mundo se ayuda. Y, y Porque y, me imagino que en los tiempos de antes, y, y excuse que, uh -huh. que lo corte, me imagino que en los tiempos de antes, ahora es alterar el número. Pero en los tiempos de antes era pagarle una moña a MTV, pagarle una sí. moña a, a BT y ese video ahí incendió a todo lo que da. Claro. <laughs> Digo yo. Com comprar el álbum. <laughs> o, un, un millón de copias compran. Jay, -Z se compró una vez, claro. eh, todos los álbumes de una vez. Claro, tú yo compras creo. un millón de copias y ya tú te aseguras que tú, que tú eres un que tú, eh, certified plano. Ahora, pero hay que estar vaqueado. Claro, hay que tener eso. Entonces, sí, so, <laughs> usted, ¿usted cree entonces que. que It's it hurting the music industry or it's helping it's kind of people hurting. individually. Lo está, lo está, no lo está ayudando en el sentido de que ahora es más robótico, oh, okay. ahora es más de número. ¿Tú me entiendes? Ya no importa si tú eres un YouTuber o un TikToker o un altita o un chimoso <laughs> o lo que sea. ¿Tú me entiendes? Todo es número. Todo es número y la gente respetan los números. Eh. Hay mucha gente que no le importa si los números son de verdad o de mentira. Ellos quieren ver ese número. And that's, and that's what I think That's fucking up the game. Pero eh, yo soy de lo que todavía me considero músico. Yo soy de lo que todavía. Eh, lo que quiero es regar música a mi fanaticada y todo lo que venga, como merch. Mm -hmm. You know what I'm saying? Things like that. Pero no. No en chime, ¿tú me entiendes? Y los chimes en verdad es lo, es, es, es lo que en verdad está vaina, ¿tú me entiendes? Like, yeah. clickbait, clickbait, you know what I'm saying? Clickbait eso. Is, 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 is what is that right now. Claro, ¿tú me la, entiendes? Da pena, da pena. Like, like, so, eso es en verdad lo que es. Si se hubiese quedado música, eh, yo no digo, no, se está dañando. Pero que ya está, no es que se está dañando, sino que es just going somewhere else and fuck bro like todo esto empezó porque un ejemplo tú me estás entrevistando ahora mismo, porque yo soy altita sí si yo no fuera altita tú di, tú me tú, yo sentado aquí tú tuviera diciendo ¿Quién es este tigre, sí. y quién es tigre, loco y quién le dijo que te tirase ese sentir ahí tú entiendes sí entonces eso esa es la vuelta like the essence we we kind of like going somewhere else I'm go, I'm all for change okay pero pero también que el cambio sea razonable no algo que no que, que cambie que corte piel ni sí, brazos de una vez sí porque tú no tú no estás viendo los AI's de una live playing fair mm -hmm. de que una canción de de, de Drake you saw that de Drake de, de, de e Iban a whole de, de from A to Z de una de canción weekend. entera y oh. la canción estaba heavy estaba dura pero the shit wasn't real but now like, you know it's crazy that you say that uh, and I I want to ask you this maybe you have some information can can the artist that's being imitated sue or no Because that's not his voice. But what? That, exactly. That's, that's the thing. Is there something to Sue? Because, you can't. It's not your voice. Uh, el Un AI. ¿De dónde vino esa vaina? Yo no entiendo eso muy bien, pero yo yo no sé. Yo no creo que eso tiene representante. <laughs> no, <laughs> no, Tú me no, yeah. AI is like free to use type it's shit. It's free to use. Uh, you know? Wow, that's crazy, bro. That's crazy. Pero yo digo eh, que la música necesita emoción obligado, And that doesn't come from a robot. You can't teach that to a robot. Eso, eso es obligado que tiene que ser lo, el sentimiento de una persona. Dice no, pero suena igualito. I get it. <laughs> I understand. <laughs> but, but it wasn't not. a person that said it that did it. You know what I'm saying? Entonces, eh, no, que cómo le vamos a ganar a eso. Ok, entonces cuando esa canción salga, la canción quede mentira, y el video, ¿quién lo va a hacer? Porque tú no me vas a decir que Drake y The Weeknd se van a apretar... No. el video de una canción que se pegó de uno AI Y que no, se pegó, No, no ¿Sabes? Qué bueno que, que estamos hablando de, de la industria y de artistas, ¿sabes? Um, de nombre más o menos allá arriba. ¿Qué tan importante es una firma hoy en día? Like, do you think los artistas hoy en día eh, tienen que contar con una firma... O deben soñar con que lo firmen? Yo pienso que eso tiene su... Su... En estos días. Porque okay. antes eso era... Eh, un trofeo. ¿Tú me entiendes? Que te okay. filme un label. Okay, okay, okay. Pero hoy en día eh, hay muchas cosas que se pueden hacer independientemente. ¿Tú me entiendes? Eh, hay artistas que tienen el hustle, tienen el joseo, tienen la energía de poder... Prom de, de hacerlo ellos mismos. ¿Tú, okay, ¿tú me entiendes? O okay. to make a, a situation happen for themselves... Y también hay otros que son bien talentosos, pero son vagos to do marketing. I do y, the work. Y, y yo ahí yo pienso que hoy en día esos son los que no vago. no es que son, es que son esas palabras siempre la cogen negativa <laughs> cuando <como laughs> la escuchan, <laughs> pero pero they're not that, they don't have that energy. They okay. they would rather have a team of people cut it short, you know what I'm saying? Y yeah. hay otro que le gusta el camino largo, they wanna learn and and see what, ha, how to move in a near future. You know what I'm saying? Entonces yo pienso que, que eso es para ese tipo de personas. y tú no, Hay artistas que necesitan ese empuje, pues frío. Eh, hay artistas que necesitan eh, que no, no en verdad no saben cómo eh, hacer marketing you, solo. You don't think it's like a lack of negotiation? Poco Tú puedes conseguir una firma a tu favor. A tu ejemplo, favor. ejemplo, Bad Bunny. No, 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 that, no, no. Eso está 100% al favor de él, sí, es, no, esa no, firma. No, pero hay, hasta ahí, ahí voy a llegar. ¿Tú me entiendes? Yo estoy, yo estoy hablando ya porque cuando es algo que, que te conviene, entonces oh. tú lo haces. Okay. Pero yo lo estoy diciendo como más a menudo. ¿Tú me entiendes? Eh, se están filmando mucha gente y es por eso, porque eh, se están notando que lo altita. Independientemente lo están haciendo, lo están ¿tú me haciendo. entiendes? They're doing it, they're doing it. Entonces, yo, <laughs> y, y es más y más y más. Es como dicen, oh nowadays there's more millionaires in the world than than ten years ago. It's like everything, everything is está evolucionando todo y, y también eso mismo, ¿tú me entiendes? Like, so that's what I'm really, that's what I'm really saying. Pero no di que lazy en verdad, that was the bad word to use. <laughs> sí, porque después ellos cogen mal y dicen no. Lo no, Estas esa gente son bacanas, la gente de nosotros. Pero, son... But yeah, that's why I'm at with it. Yeah, you know, one um, one of the things that, that, that I like about you is that um, you're always active on IG. Yeah. Um, you siempre te welcome a posting, uh, updating, or guys doing this or doing like videos of you recording yourself. Yeah. Um, besides the fact that we're actually talking about um a, a label and, and and I don't want to say being lazy, but like not doing the footwork. Yeah. Um. Como leyenda, ¿es importante mantener esa relación con su, fan, su fanaticada? Claro que sí. Eh, yo tengo... Yo soy uno de los artistas afortunados. afortunado, afortunado de, de tener fanáticos fieles. Ok. ¿Tú me entiendes? Yo tengo fanáticos fieles. que they just... I got a core fan base. Like. Mm -hmm. ¿Cómo yo sé eso? Yo caí preso. Hice cuatro años de prisión. Y cuando salgo, los fanáticos estaban ahí esperando. Igualito, todito. Y ahí fue yo, dije, oh yeah. shit. Y cuando salgo, tengo más fanáticos. Yeah. Porque los fanáticos que se encargaron de, de enseñarle la música a la gente que no estaban claros conmigo. Y cuando yo salía, entonces ya yo me yo dije, wow, pero increíble. Yo, no matter what happens, I can't give up. Because mm -hmm. muchísima gente cuenta conmigo. Sí. Y muchísima gente me apoya. Y, y, y familia y gente que han sacrificado. Eh, situaciones conmigo. Y sabes, yo creo, porque ¿por el... Y perdona que te corte. Claro, claro, claro. Um, Yo creo que como tu carácter. Tú, um, yo, uh, yo soy de la calle. Yo, yo soy de la calle. Claro. Y a ti se te ve que tú eres un tigre de la calle. Pero bueno. No bah, sé si tú me das a entender. Y perdona si sí. te, <laughs> sí. no, te yo dije yo eso. Yo lo llego, yo le... oh, pero Pero ajá, tú no um, a ti si te ve que tú tú has caminado en la calle y tú eres buena persona, I think that's that's what it is. Okay, Why so people you, gravitate. You know what it is. What it is. De que yo soy de la calle de verdad. <laughs> so, entonces el que es de la calle de verdad sabe que llega un momento donde ya tú has trompezado y ya tú sabes eh, el resultado de tu acción y ahora ya tú eres diferente. Pero hay unos tigres que lo que están es de mentira. Y ellos tienen que mantenerse haciendo esa movie de que mm. son los lo más picantes. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Um, ahora que tú dices mantener haciendo eso, um, yo llevo que estamos aquí, se me cuatro, ¿verdad? Cuatro meses haciendo esto. No quiero decir que estoy cansado porque no lo estoy, pero um, llega un momento que tú dices, ah, estoy como cansado, o lo que sea. Um, ¿De dónde tú sacas la estamina? Porque ya tú llevas varios años en esto mm. para seguir en, en la música. Bueno, eh, primeramente mi papá, que fue el culpable de eso que él me dijo mm -hmm, a mí mm -hmm. una vez. Yo estaba chamaquito y él me dijo a mí una vez, me dijo, lo que tú empiezas, termínalo. Mm -hmm. Y eso como que siempre se me quedó en la mente, así la idea. Y eso yo me lo, yo me lo llevé como, como, como ley de vida. ¿Tú sí. me entiendes? Yo no me puedo rendir a lo que yo empecé a hacer. Todo lo que yo empecé a hacer tengo que terminarlo. Hagar sí nice. es true. Because que yo soy el tipo de persona que eso me va a matar a mí en el alma. Si yo sabiendo que yo tenía la oportunidad de tratarlo y no lo hice, y por eso hoy en día me estoy arrepintiendo, el sentimiento Viví de... Viví con esa duda. Sí, si sentirme de esa manera no me deja rendirme. Mm. Entonces por eso es que yo soy así, like, con toda esa energía esa esa uh -huh. persistencia. Claro, no, yo tengo que darle, tengo que darle porque yo tengo que demostrarme yo mismo que yo puedo y demostrarle a lo que a lo que me apoyaron y a lo que me dudaron. Mm. A todo el mundo yo le yo le voy a dar una lección. ¿Tú Coño. me entiendes? Lesión viene para mucha gente, Ellos saben quiénes son. Vienen muchas That's lesiones. Por... <laughs> mucha gente, mucha gente no pensaron que yo yo iba a llegar en el nivel que estoy ahora mm. y todavía me falta. ¿Tú me entiendes? So, eso te dice mucho, tú me entiendes, que el tipo de persona que yo soy y, y, y bacanería, tú me entiendes, yo también soy el tipo de persona, tú ves, esa carrera que hacen en el en el, en el, vine, en el en el track, okay, okay. que es con equipo, que tú te tienes que llevar un sí, palo sí, sí, y sí, correr, sí, sí. Oh, y leave, un... uno va oh, limpiando, y sí, yeah, yeah, yeah. yo soy ese tipo de persona, yo sé pasar, yo sé pasar, yo dale, ven, arranca, vete adelante, que ya yo me cansé. ¿Entiendes? ¿Tú crees que no se ve mucho eso hoy en día en la música? Ejemplo. Como unión. tú tu, Estuve en Nueva York. tuve un unión. Te digo Nueva York porque somos de aquí. No. Mm. Mm -mm. ¿Qué tú crees que le hace falta a Nueva York? Viniendo Baja, de una leyenda. Una leyenda. Bájale cuatro niveles al, al ego. Demasiado ego. Explica un poco el, el ego. Demasiado gente que vi, están viviendo una movie en su mente. Una... Eh, eh, una, una persona dijo que tú tienes que tratar a todo el mundo igual porque tú nunca sabes en dónde tu vida caiga. Tú uh -huh. no sabes en la situación que tú puedes estar un día. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. y, esa, y esa persona que tú trataste bien te puede dar una mano ahora porque ellos ven que tú eres el tipo de persona que si fuera viceversa, tú metes mano por ellos. Uh -huh. Entonces ya hay otro tipo de respeto. ¿Tú me entiendes? Ese tigre puro. Ese es uno de los pocos que quedan. Tú no crees que Entiendo. como de los lo poco buenos que quedan. Tú no, you don't think, um, que ha sido como social media, que, que ha influido no. eso, lo que tú dices, que la gente se cree en la movie. No. Y no... Eh, ahora es peor, porque mm. ahora tú tienes una un, una plataforma de enseñarlo. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Ejemplo, el cuando tú comenzaste a hacer música, tú no, tú nunca sabía cuántos seguidores tú tenías. Hoy en día tú sabes cuántos seguidores tú, tú tienes porque te, te lo dice. El... Yo pienso que tú nunca sabes. Porque, mm. porque vamos a decir, tú si sí, eh, Kim Kardashian, ¿verdad? Yeah. Vamos a decir Kim Kardashian. Eh, bueno, o sea, ese, eso no es, es un mal ejemplo. Vamos a decir Nicky Jam. Yeah, yeah, yeah. Nicky Jam tiene, vamos a decir, 30 millones de seguidores en Instagram. Y, y, y añádelo con 2 millones de, en Twitter, el que tiene. Y que si, sí, ok, cuando tú vienes chequeas, son como 50 millones. Sí. Pero de esos 50 millones hay... One million active. Un, No, hay un tro de viejitos oh. que no tienen nada de eso y son fanáticos de Nicky Jam. Además más gusta una canción de... Y, y son fanáticos. Entonces, como tú, tú... Hay un chamaquito que lo canta, pero he no tiene Instagram porque no tiene ni teléfono, es un chamaquito. Entonces, tú nunca sabes la, el tipo de fanático que tú tienes, es un estimado. No. Eso como un estimado. Like, okay, yo lo digo porque... Yo dije eso porque pensé que tal vez eso era lo que le llenaba la cabeza a la altita de Nueva York. Ahora, como te estoy diciendo, tú sabes, like... A lot of people finesse and, 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 Y se creen la película, se creen la movie. Like, they don't play, they don't play the game. Ellos, la, ellos aquí están jugando la película de que yo soy el rico, de que yo soy el que tengo más... De que el coro mío es el que tiene los granos más picantes de que de que de, de que, eh, eh, mi coro es lo, eh, lo más violento, lo que más dan tiro, lo más ganguero, mm. lo verdadero. Entonces tú dices oh, OG, tú tienes que pensar como un businessman. Mm. Y después tú dices, "Ven acá, pero eso no tiene sentido porque that has nothing to do with anything that's gonna add to my life." Eso yeah. no me va a añadir nada en mi vida. So, entonces tú tienes que calcular como una persona de negocio y decir, "Coño, pero yo actuando de esta manera, yo no. Yo creo que yo estoy hablando de negocio. Yo lo que estoy empujando el negocio. Mm. Porque los verdaderos negociantes que andan en corbata, aunque sean ladrones de verdad sí. o como tú Esos quieras. Esos son, los, son los, los ladrones de verdad, son los que andan en corbata. Pero tú gotta de jugar game you Tú play de jugar Tú tienes que llegarle. Aunque tú no te pongas una corbata, tu cotorra tiene que ser de corbata. Sí. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener una corbata en la cotorra. Y cuando lleguen ese tipo de gente, you gotta know how, to, how to be. Ahí, Hay gente que. They're so true to themselves that sometimes they don't remember that bro, you gotta be a certain way around yeah. a certain amount of certain people. Like, loco, mira, tú sabes que no es que tú no vas a ser tu persona, pero también tienes que enseñar que tú tienes educación alrededor de toda esta gente. Porque toditos son culebras. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Pero toditos juegan una posición y tú yes. tienes que jugar la tuya. ¿Tú me entiendes? Y, y esa es la vuelta que... Están demasiado enfocados en la parte de flosear y de que obligados tienen que ponerse una camisa que cueste 600 dólares y que vaina y después... pero tú no crees sabes qué bueno que tú acabas de decir eso porque tú no crees que eso es, también es culpa de, de, de los fanáticos porque el fanático quiere que la artista se vea bien el fanático ejemplo quiere. ejemplo me voy a poner yo de ejemplo yo me voy a poner yo de ejemplo yo soy la persona más sencilla que hay y no digo porque me enseñaron eso. Es que yo soy así. ya Yo soy así. Yo, soy así. yo sí yeah, me yeah, gusta yeah, esa yeah, señal. Yeah. Y todo el mundo me dice... No, Vivi. De arriba abajo. que Te quiero emprendado. Pero es que yo soy yeah, así. Yeah. Sí. Mire, compramos un reloj, una letra, lo que sea. No es que no puedo. Es que soy así. Soy así. Yo lo que lo digo es que en el sentido de que... My brother. Si tú tienes el dinero para hacer, una, una, pa, pa hacer un purchase... En Gucci y gastar 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos, entonces ponlo para tu marketing en tu música, porque eso mismo te va a traer dinero de tú poder ir a toda esa tienda. Sí. ¿Me entiendes? Eh, eh, tú eres un artista y tú tienes más fanático que yo, vamos a decir, sí. ¿verdad? Tú eres más famoso que yo, pero tú piensas que no te va a beneficiar grabar conmigo, que tiene par de miles de gente, menos que, menos que tú. Que se ve eso, en todo número hoy en día en número oye bien en número nada más y tú piensas que no te conviene hacer una colaboración conmigo diga porque tú tienes más eso es una persona estúpida no piensa en negocio. entonces si tú eres una persona un ejemplo que tú tienes lo, eh, eh, más seguidores que yo pero tú haces una colaboración conmigo guess what you just did now you have my fans too yeah and I have yours o eso se llama colaborar me entiendes? ese es el punto del feature ese es el punto. Tú coges los fanáticos míos, yo cojo fanáticos sí, los fanáticos tuyos, um, compartimos y los dos ganamos. Yeah. Y esa es la manera de pensar en negocio. Pero cuando tú tienes el ego metido aquí, eso no te deja vivir, no te deja hacer lo correcto porque tu visión está empañada, tú te estás preocupando y le estás dando energía a lo que no tiene que dar energía. Y ahí perdemos tiempo. Y una pregunta, um, Chaka, como pionero, leyenda y hasta presidente de este juego. Um, you don't think that that falls on you to show that to them? It doesn't fall on me because yo no pienso que yo he sido un mal ejemplo. Mm -hmm. En donde yo pienso que que hemos sido mal como movimiento es que no. We didn't implement it y también en aquellos tiempos también había ego alrededor había un yo veía un poquito más de unión en verdad entre en, en entre los artistas de sí sí eh, nos juntábamos más en estudios jangueábamos, grabábamos, hacíamos 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 videos juntos eh, fulano iba a hacer un video Íbano... tú me entiendes pasa aquí también yo no sí. estoy diciendo que es que todo el mundo se odia yeah. pero es que tiene que pasar as a whole we gotta be a whole we gotta be everybody It gotta like tenemos que pensar más en el bienestar de, de, de ni de nosotros de tu familia. Tú tienes tú tienes hijos. Tú sabes que si tú te pones en posición haciendo lo que tú amas hacer, tú sabes que tu hijo no va a pasar el mismo trabajo que tú pasaste. Sí. Tú sabes que tu hijo va a vivir una vida diferente. Tú sabes que tu hijo eh, eh, va, tendrá la vida un poquito más fácil que la que tú tuviste. Eh, tú sabes que tu mamá y tu papá ya no necesitan un 9 a 5 porque ya tú lo puedes cubrir. Ya ellos se merecen eh, estar en una playa mojándose los pies y tranquilo. ¿Tú me entiendes? Sí. Y, y todo eso tú lo puedes hacer solamente eh, enfocado y haciendo lo que tú tienes que hacer. Pero cuando tú no piensas de esa manera, tú estás pensando selfish. tú nada más estás pensando por ti. Y ni estás pensando por ti bien, porque tú puedes estar mejor, pero tu mentalidad está... ...en Demostrarle al otro que en verdad no le importa, he really doesn't care about you. Mm. The person that, you, that, that you're paying attention to, tú le estás prestando atención. Esa persona en verdad doesn't even care about you. Mm. ellos no le importa nada de ti, pero tú, 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 tú le está dando mente a lo que él piensa de ti. Y ahí es donde nosotros estamos mal. Y eso, to, toda esa mentalidad está en, en el movimiento de Nueva York. Un, eh, ...como me dicen a mí... ...muchos muchachos con talento... ...pero son los malcriados de las yardas... Sí. ...son lo, los carajitos que juegan pesados... Que, ...que nadie en verdad... ...quiere compartir juguete con ellos... ...porque... No, de Nueva York. ...ellos lo que están en the flow bully... ...yo y, digo lo mismo... ...yo digo, lo mismo. Yo digo lo mismo... Hay, ...hay mucha gente que sí, que le dan luz a otro... ...hacen un featuring con fulano... ...claro, eso está muy heavy... ...colaboran, pero no es una cosa... ...no es una cosa estable... Y nosotros somos un movimiento que tenemos un tiempo eh, luchando y bregando. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso fue una relación tam también porque la que yo me fui para pa Florida, pues yo dije, coño, yo he hecho mucho en Nueva York. Ya me toca conquistar otras tierras. ¿Tú me entiendes? Y, y lo mismo, porque yo, donde quiera que yo voy, yo, yo me mudé para Florida, pero yo, mm. no, siempre, yo me fui con mi bandera que dice NY. Hay una bandera que dice NY. Y que tú siempre. Yo fui con mi bandera. Siempre las representa. Siempre, everywhere. Siempre está. Literally, tú siempre estás activo en, en tu IG y tú siempre estás como representando Nueva York. It, it almost feel como que tú estás allá, pero estás aquí. Es es like, yo no tengo ni que decir que yo soy de Nueva York porque una, tú me oyes hablando, soy de Nueva York. Tú me, tú me oyes, tú me ves caminando, soy de Nueva York. Yo me evito como que soy de Nueva York. Cuando yo canto una rima, tú sabes que eh, eh, soy de Nueva York. Siempre estoy hablando que soy del Bronx, que soy de NYC, que la ciudad que... I'm always uh, constantly representing the city. So ahí fue que yo me di cuenta, coño, yo no tengo que estar exactamente en Nueva York para estar representando lo que yo soy. Porque básicamente yo, yo he vivido toda mi vida aquí. Y todo lo que yo estoy hablando, toda mi experiencia, son la mayoría de Nueva York. ¿Tú me entiendes? Tú no te has un avión. Eh, eh, yo he visto muchos artistas de Nueva York <laughs> que salen. Um... Van, van Dan un viajecito a las repúblicas. Hacen su marketing. Dan un viajecito allí. Hacen su marketing. Pero I literally see you every week on a plane. I'll be um, on a plane. <laughs> I see you, chaca. <laughs> ¿Qué tan importante tú um, menías tu música? Porque eso es lo que tú estás haciendo cuando yo te veo. Sí. Eh, eh, como te dije, expandirme. ¿Tú me entiendes? Hay mucha gente que son locos conmigo y yo nunca lo he conocido. Yeah. Eh, eh, hay hay muchos pueblos aquí mismo en Estados Unidos, muchas ciudades que uno frena y son locos contigo y tú nunca sabías. Y, bacanísimo, bro, uh -huh. bacanísimo. Muy diferente la primera vez, la primera vez que me, a mí me dijeron, mira ese chaco que está ahí, Ya yo me quería fajar con los tigres. <laughs> claro. Pensando. <laughs> no, porque yo estoy diciendo que mira ese chaco y ellos están apuntando y son dos tigres y yo estoy, me, me acuerdo yo te recortado en un carro, en la contra la 183 y Acuedo y Gran. En la 183. Perdón. Y estoy... Va, Y, estoy, y me dice... Mira, Chaca, mira. Yo, ¿Tú no eres Chaca? Y yo le digo... ¡Sí! ¿Qué pasó? Y dice... No, manito. Yo soy fanático de tu música. Y yo dije... <laughs> y yo dije... Mierda. Yo tengo que acostumbrarme a esto. <laughs> Esa fue la primera vez que hicieron eso. Y después de ahí yo me acostumbré. Yo dije... Oh, shit. Ok. Es que yo... Es que yo... Yo... yo, yo Era altita. Un, grababa, grababa mixtapes los regaba en todos los lados yo no sé like i was always in promo i was always marketing desde el inicio en verdad es más yo estaba, a veces yo estaba marketeando sin saber lo que estaba haciendo <laughs> de y, lo que estaba tirando para allá para adelante sí y le estaba Sí, no. y compre, y Hell compre. Yeah. <laughs> Hell yeah. Y qué tipo de qué, qué música eh, a, hay nueva que viene por ahí de, de Uf, chaca? Tengo una vuelta, tengo un álbum que estoy trabajando, pero grabo. is a concept album, tú me entiendes? No. El álbum se llama de 1269 Gran Concord esa fue la, la dirección donde yo me crié tú me entiendes eh, eh, los momentos más importantes de mi juventud tú me entiendes bueno, ahí, y yo duré como maybe como 13 años viviendo ahí antes de mudarme 12, desde que nací eh, pila de experiencia mi mamá y mi papá se dejaron eh, tú sabes yo tengo un tema donde habla sobre eso como el, el el afecto que hizo la casa cuando el papá no estaba alrededor. ¿Me mm. ¿Entiende? Es importante cuando el papá no está en la casa. No en la casa, sino en la vida. Porque... You need, you need, the kids need that. You think oh, the kids oh, or both? Mother both and kids because it's, it's good therapy. ¿You know what I mean? Like a quien no le gusta estar con sus hijos. Mm. ¿Tú me entiendes? Pero hay momentos donde gente no se llevan eh, y ya tú sabes, el flow es tóxico. Y llega un momento donde tú dices, coño, me conviene más no estar alrededor porque ya uno no se siente igual, igual como persona y ya uno entiende. Yo ahora que ya he pasado mi experiencia, ahora yo entiendo, tú me entiendes, yeah. como a veces uno dice, coño, pero papi se fue o mi, mi familia se dejaron y después tú dices, coño, pero fue porque pasó esto, porque pasó lo otro, y ellos nos estaban llevando, y era algo que tú no entendías como... Como, como niño, muchacho uno no entiende. Pero ya después que tú la pasas, tú dices, oh, che, ok, so Por quiere. eso es que eh, los padres, pero lo importante es estar está en la vida de la, de, del, del muchacho. Del muchacho, mm. aunque sea de Jerusalén, no importa, llámalo. Tú me entiendes, like, like, está en, presente, es verdad, lo importante de su, de su hijo. Y a, 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 a la misma vez aportando, tú me entiendes. Pero eso fue una, una de las situaciones que yo tuve en el vaina. Eso, yo sé que eso lo rela le relaciona a muchísima gente. esta canción? Claro. Eh, todo lo que yo hago, yo me aseguro que le relaciona a la persona. Un y mensaje yo, de, cada, sí. a través de cada canción tú le metes. Claro. Yo en verdad nunca, siempre pienso que le relaciona porque a veces me, a uno le pasan cosas eh, únicas, like unique. Pero en verdad son situaciones que le pasan a otro, Lo único que a ti te pasa de cierta experiencia. manera. Experiencias. Para mí son sí. experiencias cuando te pasa algo en la sí. vida. ¿Tú me entiendes? Cosas así. So, anyway. So yo tengo una que se llama House Party. Mm. Que está hablando... Drill de, lo, o, de o, no. Jersey Club? <coughs> es, un, es un... A hip hop party beat. Ok. ¿Tú me entiendes? Bounce, un, bounce. Sí, tiene un bounce, bounce duro. Okay, okay. Eh, pero es describiendo los party que hacían los papás de uno en los noventa. Cuando uno era carajito. Cuando tú abrías el, la, la, la puerta del closet y estaban todos los co. O no, había lo, un niño durmiendo. No, lo, no, no. Lo, los co estaban lo en la cama. En la cama. Y, y, y un chin, y en una esquina había un carajito un car y en el otro lado había otro carajito. Yo, that's crazy, yo. yeah, you see. Everybody lived there. It's relatable. It's, it's, related, related. it's relatable. So básicamente está describiendo de, de, de el, el ambiente en los noventa. ¿Tú me entiendes? Eh, los tigres jugando domino en la sala, los papás, sí. los tíos, eh, you know what I'm saying? Like, la las mujeres chimeando en, en, en la cocina, uh -huh. cocinando. Sí, Ay, no, sí, pero sí, que fulano, sí. que Cristina, que. Sí, sí. ¿Tú sí. me entiendes? Like, en la televisión está Cristina o Sábado Gigante, like, like, los carajitos dando vueltas y dejen de estar haciendo bulla, que. toda esa lo que era, yo lo voy a describir eh, en, el, el, en la fumadera, en la escalera. En la nevera llena de cerveza y el parís eh... siempre estaba en dos sitios en la cocina o en el pasillo. ¿Entiendes? Eh, eh, la, la familia de uno tenía los Jerry Curls, yeah. con, lo, con mucha cadena. Sí, sí. Y todo eso, el, 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 los sí. pelos en el pecho. Sí, y el, sí, todo el mundo ensacado, camisita. todo el mundo ensacado. Sí. Tú me entiendes, todo eso. Yo voy a hablar de todo eso. Lo, la, la, yo me voy a ir tan profundo de que yo voy a hablar hasta de la música que estaba pegada en ese momento, nice. el, el estilo de, 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 de ropa que se ponían la gente. Tú me entiendes. It's going to be so ill. Nice. Eh, qué más, hay tengo tengo variedades pero básicamente va a ser como un good Kid, Mad city type of vibe Nice. que cuando tú le de a play va a ser como una película, tú me entiendes hasta cuando se acabe el álbum. You do that with all your albums, um, you, you, you have to send a message o oh, tú nada más es música para hacer música like no like tú tienes que mandar un mensaje no bueno es natural ¿Tú me entiendes? Okay. Es natural mandar un mensaje, pero okay. no es en mi enfoque. Okay. ¿Tú me entiendes? Yo que empiezo a escribir, y one thing leads to another. You mm. know what I'm saying? Yeah. ¿Y lo Pero el B que me habla, en verdad. Yo no. Tengo años y años que yo no escribo así solo, sin pita. Like, a veces yo he escrito así, y imaginándome una pita. Un ejemplo, cuando yo estaba preso, yo me hice un máster escribiendo las canciones. Y, y ignorando la vocales. like just focus on the beat the beat <laughs> forget about the vocals sí, forget about the vocals yo escribí un par de vainas así el tema de la vuelta yo lo escribí así escuchando la canción de Nas. okay And... en I did that freestyle and, y mucha gente que yo le he dicho eso me dicen ya, ¿cómo tú haces esa vaina de ignorando la vocales? Yo, yo no sé, pero yo puedo. ¿Sorrás tú? Okay, ignore the vocals like nothing. Facts. I think I think we went over the question. Um, qué qué esperamos nuevo de, de Shaka. Yeah yeah. Facts facts. Y eso el, el álbum. Tengo pal de um, un que hice. Duro. Live. Un plugs durísimo. Thank you bro. One of my favorite unplug fue uno que te hiciste. Um, I can't I can't recall. Um, el tesoro de otra. Yeah. Eh, yo, yo sé. Uno que tú hiciste aquí una vez me recuerdo, ah, um, a you you did that one, ah, uh, cuando 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 el sol, tío, mi mamá, cuando, cuando cuando la barriga grita, como cuando la barriga grita, bueno the one that you did here, you did it somewhere else, y eso quedó perfecto con una guitarita, yeah. wow, I was like yeah. damn, that's, that's fire, that's that's chaka right there, like yeah, I've always gusta. told you you're one of my favorite rappers. Thank you. Brother. The first interview, tú no comes ni comías y que que se lo estoy diciendo porque hiciste today Dique, no. <laughs> If you go back into the history, y le dan para atrás, para atrás, para atrás a los videos. Ustedes van a ver uno de los primeros videos. Uno de los primeros videos míos fue Ay, Chaka dándome una entrevista a mí. Um, y ahora de nuevo, entonces oh, me siento súper eh, contento. Bro, 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 no, yo, no, igual, manito, a gracias. Mí me, a mí me encanta apoyar lo bueno, ¿tú gracias, me entiendes? Lo, que, lo que está hecho profesional y bacano y de gente bacana eso me llama la atención gracias no, pues, es usted sabe que está este, este aquí en su no casa llame, claro. y usted desde el primer día que yo conocí a Chaca ...me recuerdo... cuando yo lo conocí yeah, I, was, I was excited I was Chaca. I remember that day hicimos <laughs> yeah. un corito Um, it, it was a Halloween like week or month or whatever. Yeah. Y estaba ahí una Man chaca, I still have the your picture of me and you man. and I always have it in my wall always. Oh, man. Eh, yeah, eh, 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 era eh, mía, te I mío. I mean the wall, I made the wall. <laughs> chaca, sabes, me gustaría que tú le de un consejo a um, a cualquier mm -hmm. artista que te comenzando, un artista que está aspirando, una persona que tal vez no se siente que lo tiene. Um, uh, esa, esa... Esa... fuerza de... De... De, de rapear o... ese que se corner. ¿sabes? yo estoy dando mucho ese nervio. Porque quiero que tú le hables a todo aquel que tenga un proyecto. No, no nada más música. Y quiera iniciar. ¿Qué consejo usted aquí le da? Mira... Ok. So déjame... Déjame describirte <laughs> Déjame dibujarlo. Mira, ¿qué? ellos están ahí. Ellos están ahí. Son es vuelta, son, esos son tuyos. Esos son tuyos. Esos son tuyos. So... <coughs> tú tenés un camino. ¿Verdad? Mm. Allá en el final hay una luz. Y tú, estás, y tú estás tratando de llegar ya a la luz. Mm. ¿Qué pasa? Que eso es lo que te conviene, ¿verdad? Es salud. Pero en el camino de salud, tú miras para los lados y mm. te distraes. Conoce a, a fulano, conoce a fulana, mm. le hace un tiempo aquí, le das un tiempo allí, le das un y, y se dilata el camino porque tú no seguiste caminando derecho. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los trompezones, ¿verdad? Pero la. Lo más importante de, de persuadir cualquier vaina no tiene ni que ser música. Es que tú tienes que ser consistente. Mm. Si tú eres constante en lo que tú haces, eh, eh, eventualmente va a pasar lo que, lo, lo, lo que tú estás llamando, ¿tú me entiendes? Tú estás llamándolo tú estás trabajando, tú lo estás deseando, ¿tú me entiendes? It's not wishful thinking, you're doing it. Sí. So, donde nosotros nos jodemos es cuando nos distraemos, que miramos para los lados y hacemos lo que tenemos que hacer en este lado y tenemos que saber que tenemos que agarrar lo que podemos agarrar de los trompezones pero tenemos que seguir para adelante mm. derecho tú me entiendes y esa es la vuelta entonces habemos mucho que nos distraemos en esa parte cuando cuando nos distraemos no que we get discouraged se nos yeah. baja el, se nos baja el ánimo porque pasan unos trompezones que yo pido like, shit, pero yo sí. no creo que yo vaya a llegar a la luna ¿no? sí, sí, sí. yo me estoy acomodando aquí no la vaina es seguir caminando. Y esa es la vuelta. Trompieza, pero sigue caminando. Los trompezones están ahí para enseñarte. Esa es la escuelita de la vida. La escuelita de la vida es los trompezones. No se usan para depresión y para decir que. ¡Ay, ay! ¡It's never gonna happen for me! Like, Si tú piensas de esa manera, entonces tú sabes que tú no estás pensando bien. Te estás haciendo daño mentalmente, físicamente. You look down. You know what I'm saying? Tú pareces como. Como una gota, como cuando sale de un ojo así, como lloro, como un lloro. Como like, no, no, never, never down, siempre. <laughs> and, and, and another thing too, be a lion, be mm. a lion. Porque tú te vas a chocar con un tro de gente, con un tro de sheeps que están vestidos de león, pero es just, it, that's, es un disfraz. Es un disfraz. So you gotta have to be the real lion, you have to be the lion. It don't matter cuánt, qué es lo que me digan los sheep. Eh, 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 en, en el mundo de los leones, lo, la oveja. No, no, eh, nadie escucha esa vaina. ¿me nadie está en eso. Nadie, nadie ten... Ten eso, nada, la, 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 Los leones ven a uno vez hablando y lo que hacen es que se curan. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque, ¿entiendes? So, esa es la vaina. En esta vida hay que ser un león. You have to be a lion. It don't matter what they tell you. It don't matter how you how how, Diga que te hizo sentir vaina. Diga que me bajaron el autoestima. Mira, no, nosotros somos poderosos como ser humano cuando no le damos la oportunidad a otra persona. A que nos dañe nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, como nos sentimos, como hay gente que dice, teatro, pero esta persona puede ser una mujer, un hombre, quien sea, una doña, quien sea, coño, pero esta persona desde que me dice esa vaina me quilla. Sí. Y, tú, y, y después tú te pones a pensar y tú dices, wow, esa persona tiene poder sobre ti. Porque esa persona nada más tiene que decir algo y sabe lo que, lo, lo que, que lo, la reacción que tú tienes. Uh -huh. Increíble. Básicamente ellos están predicando el futuro porque ellos saben cómo tú te vas a poner cuando ellos hagan esto. ¿Entiendes? Entonces tú le das poder a la persona y la persona usa eso de alma para pa, pa joderte y para dañarte tu, tu, tu autoestima y no sentirte como que tú eres un bacano. Yeah, sí. Entonces, con eso digo todo. Que eso es lo que lo que significa la consistencia también, porque cuando tú continúas, es porque toda la, todo en lo que tú te distraes o en lo que te quiere distraer no te gana, porque tú eres un tú eres un enfocado, tú eres un consistente. ¿Entiendes? Eso es lo importante. En whatever, no tiene que ser música, puede ser que tú quieras ser bombero, abogado, lo que tú quieras ser. ¿Tú me entiendes? Todo tiene trompezones. Let's not get discouraged en esa parte. No nos podemos. No podemos, eh, eh, no, no podemos poner down en el, en el momento donde tenemos que ser fuertes, porque entonces las lesiones, como que no sirvieron de nada, lo que sirvieron fue para te ¿Me entiendes? Tú tienes que verlo de una manera como si lo quieres ver espiritual, para los que son espirituales, si lo quieres ver espiritual, tú tienes que verlo como que cada vez que tú trompiezas, hay un diablito que se está riendo de ti. Mm. <laughs> Él se está burlando. Entonces tú lo que tiene que ser tu trabajo para que. Para que ese no se burle, lo que hay es que se quille. Porque está viendo que la persona que ellos quieren ver fragrasar no se deja. Y ahí es donde yo vuelvo y digo: Be a lion. Mm. You know what I'm saying? You gotta be a lion, bro. Of life. You gotta be a lion. No, eh, Tú me entiendes? De la vida, eh, de la vida. Eh, eh. Hay muchos brutos que lo van a escuchar eso y van a decir: Sí, hay que ser un león. Y cuando viene a ver muerden la pared. Yo no. yo yo le dije a Chaca que le dieron un consejo a ustedes, pero yo creo que soy yo que voy a coger todos esos consejos porque están buenos. No, Chaca, um, yes. oye, before anything, ¿qué es lo nuevo que viene, viene de Chaca? Déjale saber. Yes, oye, eso, yes, so, estamos trabajando en el álbum, le había dicho, tengo lo, los dos acústics que vienen ahí, tengo un tema que se llama Lloro, que es parte del acústico y tengo otro que se llama Na contigo. ¿Tú me entiendes? Shout to my Brother Chris Cass que es el guitarrista que siempre sale conmigo. Nice. Que es el final. Él es altita también, durísimo. Duro, duro. el duro. Él es guitarrista de Mark Anthony también. Shout out Chris Cass. Nice. Um, shout out G Pro. Uf, ¿tú mío. Me entiendes? Personal mío. Eh, shout out The Originator. Original. ¿Tú me entiendes? El hermanito mío. Que son toditos que forman parte de todo, de todo ese proyecto um, on plug Estamos nice. um, armando un equipito bacano allá abajo en Miami de, de, de Tigres de aquí, de Nueva York. Okay. Que viven allá, pero, you know, everybody's creative. You know what I'm saying? So, we're building that, you know what I'm saying? Um, um, hoy vamos pasando Santo Domingo a hacer par de colaboraciones nice. ahora otra vez. Tú me entiendes? Estamos aquí haciendo un par de dealers y nada. Tú me entiendes? Hasta cuando Chaca está callado, hasta cuando Chaca se ve callado está haciendo algo está créame lo que sí <laughs> I'm never sleeping because yo no quiero que eh, nobody can outwork me I gotta keep working I gotta keep going and if and if I don't I don't have to do it fast but if I do it steady then I could get there Eventually. it's just at my pace yep. me entiendes? tú llega me entiendes? tú llega chaca qué tú haces todos los días yo eh, eh, busco la manera, aunque vamos a decir un ejemplo, llegan días donde yo duro el día entero viendo películas. Bien, normal, me todo, todo 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 frío esto eso pasa. Yeah, Coño, yeah. yo lo que quiero es ver películas aquí acotado. A yo hacer me... nada. Yo no veo hacer seis nada. películas y, y ordeno like, dudas. Pero mientras estoy ahí acotado, agarro y, 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 y mi día lo apunto en un cuaderno. Y lo más bacano que se siente cuando tú subrayas lo que ya tú completaste. Algo que te hiciste. Entonces si todo el mundo tuviera esa mentalidad muchacho, entonces, pero para uno eh, mantenerse progresando hasta cuando hasta, hasta el día que tú estabas guiando que tú no quieras hacer nada, tú puedes hacer algo. Soy yo un ejemplo, estoy viendo película y escribo un verso, puede ser de algo que está bien la película. Y, y voy escribiendo y y voy escribiendo barra y voy escribiendo barra y me escribí ocho barras. Pero cuando me levanto mañana que chequeo, I 8 eight bars, I 8 mm. eight new bars. That, so, más tengo que escribir ocho barras más en... un verse ahí. Eh? Ya, ¿tú entiendes? So, eso es progresar también. Eso es progreso. Cuando tú haces cual, cualquier cosa, even if you push the pen for a little bit, escribiste two bars, that's something. ¿Tú me entiendes? Steady pace, pero, pero, pero it works. ¿Tú me entiendes? Hay mucha gente que la velocidad es fast and furious obligado y don't understand that at steady pace people get people win the race as well you, you, you know I mean? uh, steady and slow wins the race yes. entiende, someone always told me that so that's what it is man that's what it is eh. lo pueden coger de consejo cogerlo como ustedes quieran pero de motivación yo quiero que ustedes lo cojan tú me entiendes nice. porque yo soy fanático del que del que quiere servir tú me entiendes nice. básicamente del que del que quiere servir del que quiere añadir al mundo yo soy fanático de ellos el que, quite, just, el que quite no, el que, el que el que añade nada más. Claro, claro. <laughs> un, un ejemplo, el, el yo, yo cogí un Uber ahorita y el tipo viene, era de Etiopía. Okay. Y yo pensaba que él era dominicano, porque tiene cara de dominicano Y yo le dije... No se da cuenta en la frente siempre. <laughs> y yo le dije, primo, ah, que sí, ok, le estoy hablando en vaina y ya, ya tenemos un par de minutos corriendo. <laughs> Y el primo no. Era, y después, me, cuando me contestó algo que yo entendí heavy en inglés, yo dije, oh shit, ¿y tú eres dominicano? Y él me dijo, él me dijo no, yo soy de Etiopía. ¿En español? No, oh, en inglés, la oh, okay. Etiopía. Um, y, él, y él me dijo, ¿qué? Okay, eh, no te caigo bien ahora porque no soy dominicano. Y mm. I'm like, no, 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 my brother, no. Yo soy una persona que yo no veo. Yo no veo al, huma yo veo al humano. Yo no veo cultura. Yo no veo lo que tú comes, yo no veo en lo que tú crees, yo no, yo no veo tu espiritualidad, yo no veo tu idioma, yo no veo nada de eso. Yo lo único que sé es que tú eres mi hermano humano. Mm. You're my human brother. You just look different, you act different, you do this, you do that. Todo el mundo tiene una tierra sí. y, y el que se crió en esa tierra tiene esa costumbre. Sí, sí, pero sí. yo no te veo a ti menos o más, o yo, no, yo no, mis ojos no tienen ra racismo. ¿Tú me entiendes? Yo no veo a nadie con color. Si tú eres bacano, tú eres bacano. That's the way I look at life. You know me? Si tú eres heavy, tú eres heavy. Tú puedes ser de cualquier país. Es más, tú puedes ser una persona que ni no entendamos, tú y yo, eh, en idioma, porque tú hablas mandarín y yo lo que hablo es inglés y español. Pero como quieras, si tú eres un tigre bacano, como quieras, tú eres bacano. ¿Tú me entiendes? Tú eres una persona bacana. Eso es. inglés y español eso tú eres bacana. Claro, y, yo, y yo lo que soy es fanático del humano. Eso es. Eso es todo. Amén. Hey Chaka, I want to say thank you uh, for coming through. Before you before yeah, anything, sure. let them know your uh, where they can reach you, Chaka. Or they can reach me at yo soy Chaka, yo soy Chaka, yo soy CHA CKA. ¿Tú me entiendes? Me pueden me pueden eh, buscar sí, por face, Facebook, lado. Twitter, Instagram the same way. Eh, Chaka normal C H A C K A for the YouTube channel. You know what I'm saying? Que todos los videos, los crapa los oídos. No, Chaka. Once again, I want to say thank you, my sí, brother, true. for coming thank through. To my family, Chaka is literally family to me. From day one, Chaka has always shown me love, respect, and admiration. So same goes to you. I admire you a lot. I respect you a lot. I uh, anything you need from us, we're and you have a family in New York, Chaka. And it's lit. <laughs> we lit. No, no, so guys, no. don't forget to hit like, comment, subscribe. See you in Chaka and all his uh, everything. Instagram, YouTube, every, everywhere, everywhere. See you in Chaka. Yo, you already know. Gracias a todo el mundazo. In what city? I love ya. Like that. Tú me entiendes, no lo cojan mal, yo lo que soy es de verdad, manito, me sin pelo en la lengua. Me gusta eso. Guys, and don't forget at 2000 subscribers we will be giving away una pasolita, vamos a regalar cuando lleguemos a los 2,000 seguidores. Así que no se olviden darle like, comment, subscribe, Prenda la notificación, Cause this is the baby sound show. Me esa pasola, vamos a hacer para lo de ustedes. De <laughs> thank you, mamá. <laughs> Chulo, we out here. De cerrado. Quanto duramos?